Las ermitas de San Juan y San Onofre prácticamente pueden verse juntas, ya que están a muy poca distancia y además durante un tiempo estuvieron unidas. Había un puente colgante que unía perfectamente los habitáculos de las dos ermitas, ¿no? Pero empezaremos por San Juan. En la actualidad ha desaparecido prácticamente San Juan, queda tan solo una capilla del siglo XIX y nada más, ¿no? La capilla. Evidentemente el nombre de San Juan evoca a San Juan Bautista, el maestro de Jesús, y al rito del bautismo. Por cierto, San Juan Bautista, en la actualidad prácticamente estamos de acuerdo que era esenio o estaba muy ligado a la secta de los esenios, y es probable que fuese a través de él que Jesús entró en contacto con el Qumrán, es decir, con el Mar Muerto, con las cuevas y el monasterio del Mar Muerto. El rito esénico del bautismo, y digo esénico porque aunque es un rito cristiano, en origen era un rito de los esenios. Todavía era más antiguo, de hecho los esenios recogen el rito del bautismo, está ligado a las tradiciones egipcias del Nun, ¿no? En Egipto había la famosa iniciación, el Nun, que se hacía en los templos, la salida de las aguas abisales del caos primigenio, ¿eh? En la creación de la primera colina primordial, el Taten, ¿no? Es decir, la salida de las aguas, o sea, todo lo que significa introducirse en las aguas y salir de las aguas es una limpieza espiritual, ¿no? Y eso está recogido en la idea bautismal de los esenios, ¿no? El bautismo implica, pues, un renacer, una resurrección a una nueva vida, ¿no? Las aguas purifican, limpian. De hecho, a nivel cotidiano también ocurre lo mismo. Cuando tenemos una herida, un golpe, un barro, nos limpiamos con el agua, ¿no? El agua es una fuente de purificación, pero no tan solo material, sino también energética, emocional, incluso espiritual por sus vibraciones. Entonces, el bautismo tiene esta esfera espiritual de resurrección, por decirlo así, ¿no? De limpieza, abrirse a la creación de una nueva vida, ¿no? En San Onofre, en cambio, está situada en un repecho ya de lo que va a ser las Magdalenas y los Gorros. Antaño, bueno, hace todavía 20 o 30 años, había un restaurante muy cerca de esta ermita durante el periodo de la industrialización de Montserrat. Hoy, por suerte, vivimos las épocas de la protección de la naturaleza y ha sido derribado y no existe este restaurante. Y podemos contemplar correctamente toda la ermita. La ermita sigue las oquedades de una bauma que tiene aproximadamente unos 60, 70 u 80 metros en la montaña, a una altura bastante alta, y está orientada al sur y al este. Por lo tanto, es una situación privilegiada de cara al mar. Quan surt l'estrella de l'alba, ja a terra està de genolls, fent un tronc reclinatori, altar de la creació. Prega a Déu de les altures, per justos i pecadors, pels que venen a la vida, pels que se'n van a la mort, pels cristians i per moros, pels ocellets i les flors. I ells nien dins sa cova per regalar-li cançons. I ell es fan test de centrada per besar-li rius dolors. I amb ocellets i floretes de Déu parla nit i jorn, que no s'entenen per llenguatge, que s'entenen per amor. Onofre, el simbolismo de la ermita alude a, en este caso, a un filósofo, de nuevo, en Egipto, un gnóstico, Onofre, que vivió 70 años en el desierto. Sabemos por su discípulo, Panucci, que siempre nos lo describe, semidesnudo, viviendo entre las rocas y en unas cuevas, ¿no? Y en una ermita que se construyó. Ese es uno de los grandes ermitaños de la tradición, Onofre, ¿no? De hecho, en la actualidad, esta ermita es bastante compleja,
porque queda muy poco de ella. Tenemos, por ejemplo, en la parte delantera, en la entrada misma de la ermita, tenemos lo que debía ser el habitáculo. Todavía hay restos de la construcción en la parte superior. Luego también hay algunas oquedades en las que se puede deducir que debía existir una capilla. El jardín es muy pequeño. De hecho, supongo que el ermitaño dependía directamente del huerto de San Juan. La cisterna es maravillosa. La cisterna se encuentra al final de la ermita, excavada en la misma roca, preciosa, con varias regatas que todavía hoy recogen la lluvia y traen el agua a la cisterna. Y el lugar de meditación no sé si es desconocido, pero es muy probable por energías que estuviese al inicio de la ermita, donde se construyó luego, en una especie de plazoleta, el famoso restaurante que hoy en día ha desaparecido. Esta ermita tiene también un componente espiritual interesante por su colocación. Dado que está colocado en una situación prácticamente de cara al mar y de cara al sur, suroeste, por lo menos en el crepúsculo del sol es perfectamente visible. No tanto en su nacimiento, pero sí en el sol. Por lo tanto, es perfecto para realizar a nivel chamánico una meditación solar, una meditación respecto al sol. Podemos hacer, por ejemplo, cuando cae el crepúsculo, lo que los egipcios denominaban Ra Haratke, el gran canto de despedida al sol, el sol que atraviesa el firmamento y va directamente hacia el Duat, hacia el sol de medianoche, que decían los egipcios, ¿no? Ra Haratke, la mejor forma de estar en contacto con la actividad solar del crepúsculo es a través del himno de Akenatón, el famoso faraón hereje. El gran himno al sol es un himno bellísimo, ¿eh?, de loanza hacia el sol, hacia las virtudes solares, ¿no? Lo podemos perfectamente. Se parece mucho a los cánticos de diversas tribus chamánicas, inclusive los Lakota, respecto al sol. Otro aspecto que podemos practicar precisamente en esta ermita en meditación es la técnica espiritual actual del sun gazing. El sun gazing, como sabéis, es la visión del sol directamente, la mirada al sol en su inicio y en su crepúsculo y en su ocaso. Sabemos que cualquier mirada al sol en otro momento del día es peligroso porque puede afectar la retina y podemos realmente tener graves daños en la retina, ¿no?, del globo ocular. En cambio, la técnica del sun gazing nos indica que adaptándolos en varios días, segundos primero y después minutos, si utilizamos en el momento de la salida del sol o en su crepúsculo en el ocaso, no corremos ningún peligro de tener contacto visual con el sol. Con las tremendas cualidades salutíferas e higiénicas que lleva esto, es un gran regenerador de determinados órganos nobles, la energía solar que penetra directamente a través de nuestros ojos, dejando aparte ya los grandes beneficios de la vitamina D que solo se puede obtener a través del contacto con los rayos solares.